Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente por este medio. Saludos a los padres de familia del Colegio Boston. Soy Miss Lea, de tercero cóndor. Y las actividades que vamos a trabajar lo podrás realizar durante la semana del 8 al 12 de junio y está dirigido para los planteles Chichen Eishkun de tercer grado. Estas actividades son del área de desarrollo personal y social, socioemocional y con un aprendizaje esperado. Elige los recursos que necesita para llevar a cabo las actividades que decide realizar. Estas actividades es para que tú, mi niño, elijas, decidas qué es lo que quieres realizar. Papá no va a elegir, mamá no va a elegir, te va a sugerir actividades, pero tú tienes que decidir qué es lo que quieres hacer, ¿ok? Pero antes de que yo les diga esas actividades, que yo les sugiera, pónganse de pie, les invito a ponerse de pie para realizar unos movimientos en nuestro cuerpo. ¿Sale? Ok, empezamos. Vamos a mover la cabeza en 5 tiempos, de un lado hacia el otro. Ustedes me van a seguir. Muy bien, empezamos. Cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Notaron algo? Me pasé del conteo. Era 5. Ok. Ahora, de lado a lado ya lo hicimos, hacia adelante y hacia atrás. 5 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5. Hombros hacia arriba y hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Cintura. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a correr, pero en su lugar. Corremos, 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 corremos. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Muy bien. Ok. Ahora vamos a respirar. Inhalamos. Exhalamos. Nuevamente. Inhalamos. Exhalamos. Último. Inhalamos. Exhalamos. Muy bien. Ahora, vamos a hacer un recordatorio de lo que son las emociones. ¿Por qué? Porque lo vas a poner en práctica en tus actividades que vas a realizar y que vas a decidir. Pero, ¿saben qué son las emociones? Díganme. Muy bien, exacto. Son los sentimientos que tenemos y que son muy diferentes, ¿verdad? Ok, aquí les tengo unas caritas. Quiero que me ayuden para describir qué caritas son. ¿Sale? Aquí tenemos la carita. Ayúdenme. Miedo. ¿Han sentido miedo? Sí, ¿verdad? Yo igual en algunas ocasiones he sentido miedo. Asustado. ¿Han sentido esa emoción? ¿Se han asustado por algo? Pongan carita de asustado. Muy bien. Triste. No me gusta esta carita. No me gusta verlos triste. Sin embargo, hemos sentido esa emoción, ese sentimiento. Pon carita triste. Muy bien. Enojado. Pongan carita de enojado. Muy bien. Esta me gusta. ¿Qué carita es? Alegre. Así deben estar. Alegre con estas actividades que vamos a realizar. ¿Sale? Ok. Primera actividad que les voy a sugerir para que decidan realizar. ¿Qué observan aquí? Un niño. ¿Qué está haciendo el niño? Está sorprendido.
es una emoción. Ya se dieron cuenta que vamos a llevar a cabo a las emociones. Estás sorprendido, emocionado con lo que está viendo. Ustedes cuando agarran un libro se sorprenden, sí, ¿verdad? A veces por las imágenes, los dibujos, lo que le pasa al personaje. Entonces, es una actividad que te sugiero. Leer un cuento en casita, pero elige tú el cuento. Algún cuento que tengas en casa. Si no tienes cuentos en casa, en internet puedes buscar algunos cuentos. Ahí hay muchísimos. Puedes investigar con la ayuda de tus papás. ¿Qué te parece? Muy bien. Pero si no tienes cuentos en tu casa, no tienes internet, puedes crear tu cuento. Como yo, traje un cuento para ti. Esto yo lo hice. Y tú lo puedes hacer con la ayuda de mamá y papá. ¿Quieren escuchar el cuento? Es de las emociones igual. Muy bien, dice. La emoción Don Chancho y sus emociones. ¡Wow! ¿Quieres saber cuáles son las emociones de Don Chancho? Sí, muy bien, vamos a empezar. Érase una vez Don Chancho en su día de campo para visitar a la señorita Cerda, pues le había invitado a pasar con él su día de campo. Pero con tantas preocupaciones que tenía que preparar, sus emociones se habían vuelto un lío y su ropa se tornó. ¿De qué color creen que se tornó su ropa? De colores. Su ropa se tornó de colores. Había momentos en los que Don Chancho sentía mucha rabia. Aquí está Don Chancho. ¿De qué color era la ropa de Don Chancho? Que tenía mucha rabia. De rojo. Pues las cosas no les estaban saliendo tan bien y él quería que todo le saliera perfecto para poder agradar a la señorita Cerda. Pero entonces el miedo se apoderó de él y su ropa, ¿qué creen? ¿De qué color se convirtió su ropa? Su ropa ¿de qué color? ¿Qué color observa? Negro. Quedó de color negro. Negro como la noche, como la oscuridad. Pues temía que la señorita Cerda no la podía acompañar. Y al mismo tiempo sentía tristeza. En ese momento, su ropa tuvo otro color. ¿Qué color? Azul. Azul como la lluvia. Gris que cae del cielo. Pues no quería estar solo en su día de campo. Pero luego recordó que la señorita Cerda aceptó salir con él y su alma se llenó de tranquilidad. Entonces, su ropa se tornó, ¿de qué color creen? ¿Qué color observo? Verde. Verde como el campo, como los árboles. Los árboles por donde se acercaba la señorita Cerda. Y al mirarla, Don Chancho retumbó de alegría y su ropa se tornó
¿Qué color crees? Amarilla. Amarilla como el sol que brillaba en ese día de campo de Don Chancho. Y así Don Chancho, al ver llegar a la señorita Cerda, se calmó y todas sus emociones volvieron a la normalidad. Todas sus emociones volvieron a la normalidad. Y pudo disfrutar junto a la señorita Cerda su día de campo. Colorín colorado, este cuento no se ha terminado, porque en mi mente y en mi corazón quedan guardados. ¿Qué les pareció? Bien, ¿ya vieron? Ustedes pueden crear su propio cuento. Si no tienen, como les dije, si no tienen cuentos en casita, si no tienen internet, simplemente realicen un dibujo. Realicen un dibujo en una hoja que tengan en blanco, reciclada. Yo estas hojas yo las tenía en casa y las ocupé. Hojas de colores, un sobre, una bolsita transparente que tengan en casita. Y ya, es lo único para crear tu propio cuento. Muy bien. Otra actividad que te sugiero realizar es correr, brincar. ¿Ya vieron esta imagen? Estas niñas están jugando, está saltando. ¿Está triste? ¿Está enojado? No, ¿verdad? Está feliz porque está jugando. ¿Qué creen que está haciendo esta niña? Está jugando el hula hula con el aro, ¿verdad? Con el aro. Muy bien. Aquí esta niña, ¿qué juega? Su pelota. ¿Ustedes tienen pelota en casa? Sí, muy bien. ¿Y esta niña qué juega? Una pelota de esas grandotas. Si tienen esas pelotas grandotas, las pueden montar y brincar. Pero tengan mucho cuidado. ¿Y ya vieron qué emoción demuestran esas niñas? De felicidad, de alegría, porque son juegos para ti. Muy bien. Bueno, yo te traje otra actividad que puedes realizar en casa, con papá o mamá. Necesitas tus vasos desechables. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué creen? Formar torres. Miren, con calma, para que no se les vaya a caer. Aquí me sobraron, puedo poner más. Recuerden que paciencia, porque si yo no tengo paciencia y no me concentro, se me pueden caer. ¿Ya vieron? Esto lo pueden realizar en casita y simplemente son vasos que ustedes pueden armar. Ahora, vean. ¿Ya vieron? Se me cayeron todos. Vamos a intentarlo nuevamente. ¿Ya vieron? Todos se me caen. Pero ustedes lo pueden hacer bien. Recuerden de las emociones. Se me cayó. Si yo me enojo, estoy así con mis ojos porque se me cayó y enojado. Si yo me enojo y tiro todo, no me va a salir bien. Recuerden, respiramos, contamos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me tranquilizo y nuevamente vuelvo a armar. Nuevamente vuelvo a armar. ¿Ya vieron? Y así de esa manera puedes realizar tu actividad. Esa es otra
sugerencia de actividad. Otra, yo en casita de mi hijo tengo estas maderitas, yo se las compré y son piezas de dominó. Puedes jugar, es un juego de mesa. Puedes jugar, si tienes estas piezas en casa, las puedes jugar. ¿Saben cómo se juega? ¿No? Viendo las imágenes que sean iguales para ir armando un caminito. Pero si no tienes estas piezas, no tienes en casa un juego, puedes hacerlo tú con hojas de colores. Yo corté estas hojitas, véanlas, de este tamaño, y les puse el dibujo que yo elegí. Tú puedes decidir qué dibujo quieres hacer. Pídele a papá que te ayude a dibujarlas, porque son muchas y sí, te va a costar trabajo realizar y terminarlas todas rápido. Dile a papá que te hagan esos dibujos y tú puedes armar tu dominó. ¿Ya vieron? Yo las dibujé y así pueden armar su dominó. ¿Ya vieron qué fácil es crear nuestros juegos? Muy bien. Este es el del dominó. El juego con los peluches. Si tienes peluches, yo creo que si tienes muchos peluches en casa, aquí están los peluches. Si tú tienes un cesto en casa que tengas, un traste de mamá, préstaselo. Préstale a mamá. Y lo ponen en un determinado lugar. Te alejas. Pongan el espacio, la distancia en donde tú te tienes que parar. ¿Conocen el juego de básquetbol? Sí, ¿verdad? ¿Qué hacen los jugadores con su pelota? Encestar. Y entonces tú pon tu línea, te paras y empiezas a tratar de encestar. Si no cae rápido, no te preocupes. Respira, cuenta hasta 10, tranquilízate y nuevamente inténtalo. Eres un chico inteligente y vas a solucionar tu problema, ¿ok? Ese es otro. El último juego. El último juego necesita de globo. Un globo. Lo vas a inflar. Lo vas a inflar. Lo vas a amarrar. Y nuevamente, préstale a mamá un cesto. Pongan, elijan el lugar donde lo van a colocar. Igual pongan una línea. Esto se juega por pareja. Ya sea con tu mamá o con tu papá lo puedes realizar. Esto consiste en tirar el globo con la cabeza hacia tu pareja. Le golpeo con la cabeza y el otro también le tiene que golpear y tiene que regresar contigo. Y así van avanzando. Van golpeando y van avanzando. Cuando lleguen en el cesto, van a tener que meter. Pero es muy difícil con el globo, porque el globo rebota. Así que hay que hacerlo con mucha tranquilidad. Coordinar con tu pareja esos movimientos. ¿Sí? ¿Qué les pareció? Estas actividades las puedes decidir cuál realizar, porque recuerden el aprendizaje esperado. Tú decides qué material, qué juego voy a realizar. Así que tú vas a decidir qué es lo que quieres realizar. Claro, mamá y papá van a estar contigo siempre y te van a apoyar en todo lo que tú decidas. Algo que les quiero recordar, que es muy importante realizar todas estas actividades que te presento. ¿Por qué? Porque esas actividades tú
tú le envías al correo de tu titular, lo envías en el correo de tu titular para que tu titular te evalúe. Y posteriormente, si haces actividades en hojas blancas, recuerda que tienes una carpeta de evidencias y ahí los vas a ir anexando. Todos los trabajos que tú hagas sueltas en hojas blancas, anéxalo en tu carpeta de evidencias, porque al regresar a la escuela se lo vas a dar a tu titular y tu titular ya te va a sellar, te va a poner, ya te calificó en el correo, pero cuando ya lo tenga en la mano tu titular, todos tus trabajos, ya le va a poner unas caritas felices, alegre, porque mi niño cumplió en todas sus actividades que su Miss le dejó. Bueno, chicos, esto es todo. Espero se hayan divertido. Recuerden continuar lavando su manita con agua y jabón. ¿Ok? Adiós. We'll be right back.